Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿cuántos gatos puede tener una gata en cada camada? Guía rápida. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Una gata embarazada genera muchas dudas respecto a cómo se debe cuidar correctamente o cuántos gatitos logrará tener en cada camada. Y es que muchas veces creemos que el embarazo gatuno es un proceso que llevará muchos cuidados o atenciones. Mas en la mayoría de los casos, la gata se encargará de todo por ella misma. Solemos anticipar cuántos gatitos logrará tener la madre en cada camada, dando una media de 5 gatitos. Mas hay casos en que la gata logrará tener 9 o más crías, aunque no es muy común ni sano para la madre ni para la camada. Puesto que mientras más gatitos tenga, existe la probabilidad de mayor rechazo. En general, las gatas podrán estar más de una vez al año y notarás su embarazo una vez avanzado, a pocas semanas de parir. ¿Cuánto tiempo tarda una gata en entrar en celo? Una gata entrará por primera vez en celo a los 4 meses de edad, mas puede que no ocurra sino hasta los 11 meses, puesto que los gatos son animales que entran en celo cuando tienen más luz solar, al ser poliéstricas estacionales. El retraso del celo también puede ocurrir por la raza del gato, puesto que es sabido que las gatas de pelo largo tardan más en llegar en su primer celo. Usualmente la gata entrará en celo durante 8 o 10 días, al igual que durante el año mantendrá celos con bastante frecuencia, llegando a tener hasta 11. La frecuencia de los celos aumentará durante las épocas de primavera y otoño, al ser las fechas con mayor luz solar del año. Por otro lado, si la gata ha recién dado a luz, podrá entrar en celo a los pocos días o semanas, ya que el periodo de gestación no afecta mucho a su ciclo fértil. Esto también podrá variar si la gata es doméstica o callejera. Solo se deberá tomar en cuenta si los gatitos han nacido a finales de la época o de mayor sol. La madre podrá tardar unos meses más por entrar en el nuevo celo. En cuanto a la cantidad de gatitos que una madre podría tener, varía mucho de la raza de la gata y en sí de cada embarazo. Sin embargo, en promedio una gata tendrá entre 3 y 9 gatitos, siendo las camadas más grandes difíciles de manejar para la gata. Una gata podría embarazarse una vez o dos veces al año, dependiendo del lugar donde se encuentre y la cantidad de luz solar que reciba. Conociendo el promedio de vida de una gata, que son unos 17 años, se puede decir que cada año podría quedar encinta y tener alrededor de más de 20 embarazos. Mayormente las gatas se encargan solas del proceso del parto, mas si deseas ayudarlas con su labor de parto, podrías empezar con ayudarlas a hacerle un nido, el cual deberá tener bastante cobijitas y, si es posible, una buena caja. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cuántos gatos puede tener una gata en cada camada. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!